Walmart actually started sourcing in Peru many years ago on a really quite small scale. Today, we are a significant exporter of produce from Peru, blueberries, asparagus, for example, to 10 markets as part of Walmart. Today's meeting was a discussion with the minister on how Peru is continuing to increase its infrastructure as an important part of Walmart continuing to increase our commitment to Peru to use it as a base of sourcing for our operations around the world. Hemos tenido una conversación bastante larga, bastante interesante también, respecto a la estrategia que ellos tienen de diversificarse en términos de suministro de distintos productos alimenticios. En el caso nuestro, ellos ya tienen la experiencia con espárragos, con blueberries, con mangos, pero quieren también conocer cómo es que esto va a crecer porque, por ejemplo, ellos también tienen tiendas en China. Entonces, y se han enterado que nosotros ya suscribimos el protocolo sanitario con China. Entonces están interesados en cuándo empezaría la exportación de arándanos hacia China y ellos serían uno de los principales compradores. Eso se da en el marco de la PEP, así como ellos, hay otros inversionistas que ya nos han visitado. Lo más importante de esto es que es un grupo empresarial muy reconocido por la calidad de los productos que expenden y sobre todo porque para nuestro país significa venderle una oferta diversificada.